Desde el Kartódromo Comunal de Humboldt estamos iniciando esta nueva entrega de Rugidos de Motores, ya en la cuenta regresiva para celebrar nuestros primeros 160 programas en estas cuatro temporadas que estamos junto a ustedes compartiendo todo el quehacer de las diferentes categorías del deporte motor santafesino. La actividad se congregó el pasado domingo en el Jardín Provincial. Justamente en el Kartódromo de Humboldt se llevó a cabo una nueva fecha del karting santafesino del Río Salado. Y entre otros temas, vamos a estar con la previa, lo que se viene para el próximo fin de semana, porque el TC va a estar compitiendo en Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba. Y otro tema importante pasa por lo que fue la cuarta final de la Fórmula Renault santafesina. Este programa se lo queremos dedicar a un amigo que nos dejó el pasado día sábado. Estamos haciendo referencia a nuestro querido Colo, Daniel Bumerá, que lamentablemente dejó de existir, pero igualmente el recuerdo de él va a quedar para siempre en nuestros corazones. Una persona que estuvo ligada a diferentes categorías nacionales y también en nuestra región estuvo siendo el chofer y cocinero de los equipos de Marcos Engler y Danilo Steffen. Así que de parte de todo el equipo de Rugidos de Motores, las condolencias para la familia entera del Colo Daniel Bumerá. Ahora los invito a compartir los títulos más importantes de Rugidos de Motores para luego compartir lo que se vivió en lo que respecta al colorido en la zona de boxes en lo que fue esta nueva fecha del karting del Río Salado. Cada vez más, el karting del Río Salado volvió a batir el récord de participantes. En la cuarta fecha de Humboldt participaron 106 corredores. Marco Mazzoni, Lautaro Gutiérrez, Gabriel Campra, Osvaldo Sender, Damián Breschbull y Mauro Ferreira fueron los ganadores de la ventosa tarde. Rumbo a Marco Juárez. El venidero fin de semana se desarrollará la tercera fecha del Turismo Zonal TZ en el autódromo pavimentado de la localidad cordobesa. Los pilotos David Heinzen, Claudio Gómez y Mauro Bonfanti nos comentan sus expectativas para esta experiencia. Fórmula repetida fue la que tuvo el cordobés Fabricio Fernández al ganar nuevamente en la Fórmula Renault santafesina que corrió en el autódromo de Rafaela. José Ignacio Bailone y Maximiliano Rizzo completaron el podio de una categoría que crece competencia tras competencia. Solo te acaricio. Y me dices porque la vida es tan cruel con tus sentimientos.
solo te abrazo y te consuelo. Me pides mis consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser. Si intentes ver, si te desesperas, yo quisiera ser tu llanto. Ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por qué pudo despertar sin ilusionar. Y seguimos recorriendo la región centro de la provincia de Santa Fe. Nos vamos hacia el Juan R. Báscolo. Estamos haciendo referencia al circuito de la localidad de Rafaela, porque en este autódromo se llevó a cabo el fin de semana anterior la cuarta presentación de la Fórmula Renault Santafesina. El líder del campeonato, Fabricio Fernández, pica en punta. A sus espaldas, Juan Ignacio Bailoni, que largó segundo. Fernando Simeoni y Adrián Alfango. Estos superan a Maximiliano Rizzo, que largaba tercero. Y quinto quedó Ricardo Rolando. José Luis Domessi se queda un poquito y hace dudar a Alarcón por dónde pasarlo. Martín se tira por la interna, pero se encuentra con Antonieta, que también tenía a su derecha a Federico Perletti. Así que debe pensar rápido para no embestir a Domessi. Da un brusco volantazo a la izquierda y encara por afuera. Se ponen los cuatro autos en una misma línea. Alarcón izquierda, Domessi, Antonieta en el medio y Perletti por la cuerda. Fabián Mele y Esteban Flores se mantienen al acecho, una trompa detrás. Llegando al curubón, Esteban Flores también supera a Domessi. El grupo Alarcón, Antonieta y Perletti toman precauciones y entran dos juntos y uno detrás en el curubón norte. Con Fernández cómodo en la punta, comienza una lucha titánica por el segundo puesto. Adrián Alfango logra superar a Fernando Simeoni en la recta corta frente al tiro y va a dar caza a Conejo Bailoni, que desde el momento se coloca segundo. Se pone a la par y lo pasa una vuelta después que a Simeoni. En la recta primero, el número 21 de Fernández, escapado por 10 metros, el 2 de Alfango y el 3 de Bailone, el 8 de Simeoni, el 4 de Rizzo, el 20 de Tonelato y el 25 de Rolando, todos casi a la par. Superan el curbón y entran en el mixto sobre los escapes de Fernández, quien se escapa en las rectas. El Conejo Bailone, que no se resigna ante Adrián Alfango, lo lleva hasta el límite y Simeoni a él. En la recta corta del tiro, Fernando Simeoni estira el frenaje y por arriba del piano supera a José Ignacio Bailone y Adrián Alfango. Es una curva a la izquierda antes de la entrada a la recta. Luego, cuando doblan a la derecha, Adrián se apoya en el auto de Simeoni y lo hace poner prácticamente de costado. A punto de perder el control de su máquina, Simeoni se recupera de milagro y no alcanza a ser superado. Lo pasan al fango, que viene humeando faltando 250 metros. Y atención, que el número 4 de Rizzo también empieza a humear. Maximiliano cruzó la bandera, tercero, sin perder su puesto, pero su motor se rompe definitivamente, cruzando la meta y a escasos metros se detiene. Las posiciones finales: primero, Fabricio Fernández; segundo, José Ignacio Bailone; tercero, Maximiliano Rizzo; cuarto, Ricardo Tonelato; quinto, Ricardo Rolando; sexto, Adrián Alfango; séptimo, Alexis Fassi; octavo, José Luis Domessi; noveno, Alejandro Antonieta; décimo, Federico Perletti; décimo primero, Martín Alarcón; décimo segundo, Esteban Flores; y décimo tercero, Ramiro Marinucci. Bueno, sí, tuvo una linda carrera, ha sido entretenida a pesar del gran retraso que tuvimos en las primeras vueltas. Fuimos mediante la paso de vuelta, fuimos remontando. ¿Qué fue lo que pasó justamente en esa primera vuelta donde perdió rendimiento el auto? No perdí rendimiento, sino que pisé un poco el pasto, me fui afuera y me pasaron varios autos, y a medida que fueron pasando la vuelta, fuimos recuperando. Demoramos mucho con Maxi Rizzo, tuve entretenida la carrera en las unas 3-4 vueltas y después nos vinimos para adelante. Eso es importante, ¿no? Que el auto demuestre que con el correr de las vueltas el rendimiento sea cada vez mayor.
No, sí, el rendimiento se mantuvo en todas las vueltas. Fui agarrando yo un poco más la mano del circuito, más los límites, y así fuimos mejorando. ¿Y qué pasó en la última curva previo a la bandera cuadros? Y en la última vuelta veo que Alfango no venía tan lejos y me jugué en todas las curvas para llegar lo más cerca posible. Y vi, llegamos acá muy juntos y no sé qué a la hora pasó, se pasó largo y yo seguí segundo. ¿Había alguna mancha de aceite? Porque otros autos también perdieron el control justamente en la curva de boxes. No vi ninguna mancha, yo vi que se bloquearon las gomas, no sé si habrá habido una mancha, yo por la suerte no la agarré, pero se puede. Se te nota contento porque sumaste buenos puntos en lo que van de las tres competencias de este año. Sí, sumó buenos puntos en la primera y tercera carrera, en la segunda no pudo dar porque se rompió una caja apenas largamos y nos llevamos unos buenos puntos para casa. A esperar la próxima y ver qué pasa. Sí, vamos con toda la próxima carrera, no sé en dónde será, pero vamos con toda la expectativa. Bueno, un muy buen resultado final, después de lo complicado que se empezó el fin de semana y bueno, estamos contentos por lo que se dio. ¿Cuáles fueron las complicaciones del día sábado? El sábado no pudimos poner bien el chasis a punto, la primera tanda, lo acomodamos para la final y para la clasificación, perdón, y mejoró y nos pudimos meter tercero. Y bueno, y hoy domingo se nos volvió a complicar un poquito con el chasis y bueno, y el final terminé mal con el motor, ¿no? ¿Pudiste llegar y a los pocos metros directamente tuviste que tirarte de la banquina? Sí, la verdad que sí. Venía con mucha temperatura, se rompió alguna manguera de agua. Y bueno, por suerte llegué, ¿no? Dentro de todo lo malo que te tocó vivir, la buena suerte que cerrás este domingo. Sí, la verdad que sí. Por ese lado muy contento, por el otro un poco amargo, pues sabor amargo, por el motor hay que hacerlo nuevo seguramente. Y bueno, se va a complicar un poco. Con poco chasis me imagino que cuesta muchísimo llevar el auto en un circuito tan rápido como este. Sí, la verdad que no era muy fácil. Además patinaba mucho en las curvas lerdas, en la aceleración y bueno, tampoco podía transmitir bien la potencia y también me complicó, ¿no es cierto? Sí, realmente muy contento, una victoria más. Fue una linda carrera en un autódromo que no conocía. Alfango venía, tenía un auto competitivo, se me acerca el misterio y bueno, se ve que faltando 4 o 5 vueltas tuvo algún percance, si no hubiera sido una linda final. ¿Qué es lo que pensabas en los días previos a venir a Rafaela y finalmente sí es cierto? ¿Lo que sentías se hizo realidad hoy? Sí, no, fue mejor. Yo pensaba en el entrenamiento estar más atrás, conocer el circuito. Pero no, en el segundo entrenamiento. Primero tuve un problema con el sensor, el segundo hicimos el 1. En la clasificación pudimos mantener el 1 después de un problema. Y bueno, fue mejor de lo esperado. Un auto que demuestra contundencia ya desde el inicio del campeonato y se mantiene hasta el día de hoy. Sí, un auto muy parejo, que permite transitar muy bien las curvas, teniendo una buena velocidad. Así que bueno, es cuestión de cuidarlo y ver qué sucede en la próxima carrera. ¿Te esperabas, previo al comienzo de la temporada, estar en el podio las tres competencias con dos victorias consecutivas? No me esperaba, sabía que estaba, ya sabía los comentarios de Maxi Rizzo y José Bailones, pilotos de punta, muy rápidos. Así que bueno, las primeras carreras va a ser de práctica y bueno, la verdad un comienzo mejor de lo esperado. En lo alto del campeonato y ahora sos el candidato a vencer por el resto. Y sí, seguramente, creo que Adrián tiene un auto competitivo, Maxi también. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima fecha, vamos a disfrutar, como decía antes, todas las carreras y en la fecha 7-8 vamos a ver qué pasa con el campeonato. No, realmente muy contento porque a pesar de que es la segunda carrera, el auto nuevo, estamos poniéndolo a punto, nos falta mucho por trabajar en la puesta a punto del chasis, así que no, muy contento por este cuarto puesto, realmente no pensaba estar dentro de los cuatro primeros ya en esta segunda carrera. ¿Sentiste algún tipo de mejoras respecto a lo que fue tu debut en San Jorge? Sí, o sea, con respecto a mí, yo ya tengo experiencia, corrí 12 años, o sea, este es un reinicio de vuelta en la categoría. Estuve mejorando el chasis, si bien se ha mejorado bastante, pero todavía falta mucho por trabajar. Es el ingeniero José Luis Pozzi, me está dando una mano muy grande en la puesta a punto del auto, así que bueno.